Buenos días a todos, patrons de Wargame Reviewer, seguidores, eh, aficionados a los juegos de mesa y en especial a los Wargames. ¿Qué tal? Soy Asier Rojo y estamos en una nueva entrega de reseñas de Wargames. Eh, el otro día en el anterior vídeo eh, me estaba un poco emocionado con el juego que he estado eh, playtesteando recientemente y os hice una pequeña cuñita. De que posiblemente pues, eh, sería el siguiente título que íbamos a reseñar. Esta idea, pues, oye, eh, es interesante, yo creo que la idea de meter en los vídeos cuál va a ser el siguiente, pues permite hacer a vosotros, como seguidores, seguimiento del canal más, eh, más controlado, y nosotros también nos podemos ir organizando en cuanto a futuras reseñas y tal. Y aparte es una idea que no se me ha ocurrido a mí, yo no soy tan brillante, pero es lo que viene haciendo Despertaferro en sus revistas durante años, ¿no? Te dan un monográfico de un tema y te adelantan un poco de qué van a ir eh, hablando en el siguiente. Por lo tanto, pues si os parece, y si no os molesta, eh, en cada reseñica vamos a introducir escuetamente lo que. Eh, eh, la siguiente reseña, es decir, de qué vamos a hablar el próximo eh, número. Y en este caso. El, he pensado que en el próximo turno, podemos, en el próximo vídeo, estoy ya completamente eh, metido en harina. Eh, una buena opción, sobre todo porque es un juego muy original, porque es un juego de esa escuela que me encanta tanto, que son los wargames no anglosajones. Me parece un campo muy fecundo: bien sean los franceses, bien seamos nosotros, o bien sea un Wargame alemán. Hay vida más allá de los Eurogames, gracias a los dioses en Alemania. Se hacen cositas interesantes, ¿vale? Y tan atípico en cuanto a mecánicas, en cuanto a. En, en todos los juegos eh, se hace una abstracción de ciertos eh, elementos. Pues. Eh, los que. los wargames de índole europea a veces abstraen de una forma diferente a los anglosajones. Y generan juegos que nos sorprenden mucho, nos llaman la atención, pero no O sea, pero hay verdaderas y auténticas joyas, como ya iremos viendo más adelante, ¿no? Y este yo creo que reúne esas, esas condiciones de originalidad, de. Eh, acercarse al tema de la guerra y la estrategia desde un punto de vista fresco, interesante y, sobre todo, divertido. Algunos, yo creo que ya sabéis por dónde voy, Wargame alemán, original, para los que no. Aquí los lo pongo. Este es el juego María, ¿vale? De Istogame. El autor es Richard Siebel y eh, el María es en realidad la segunda entrega. El juego con el que este hombre empezó fue el Friedrich eh, sobre el gran Federico, eh, el rey prusiano, el rey soldado que lo llamaban. Y eh, bueno, mmm, es un el Friedrich era un juego de cuatro jugadores. Lo que conseguimos con María, que va a maritere para los amigos, por cierto, eh, que va a hablar de la guerra de sucesión austriaca, eh, es decir, qué es lo que ocurre en cuanto eh, María intenta subir al trono y cómo le atacan pues, Francia, Prusia y todos estos estados. Lo que hizo el diseñador es eh, de pasar de cuatro, que es un número complicado para el tema de los Wargames, reunir a cuatro tíos para una partida medianamente larga, lo bajó a tres. Lo bajó a tres, le dio una vuelta más al tema de la diplomacia y, y dejó un juego con, el mismo, con las mismas mecánicas, ya las veremos, pero dejó un juego que yo creo que incluso supera a su predecesor. Eh, María, entre mis amigos, lo llamamos el juego del buen perdedor. Es decir, a este juego se gana si sabes perder bien. Y esto entronca mucho con eso las guerras con la segunda guerra púnica no mi amigo david siempre dice de derrota en derrota hasta la victoria final que no es un poco el lema de los romanos en la segunda púnica pues el maría es lo que más o menos va a intentar reflejar es decir eh, saber cuándo te tienes que retirar con las menores bajas posibles y eh, todo ello con un sistema de ejércitos en los que no sabes cuántas tropas llevan, una mano de cartas que te ayuda pero solo en un terreno os lo, lo, lo voy a dejar aquí ya lo veremos más eh, concienciudamente, un juego muy divertido, muy original y muy interesante me están atacando por el flanco, eh, Kerr, ¿qué haces aquí? bueno, ya algunos ya la conocéis, vale es, esto es, esta es mi perrica ¿eh? nombre griego y no creéis venga, abajo, Kerr no creáis que en esta familia todos jugamos a Wargame. ¿eh? Aquí tenemos su juguete. ¿eh? Aquí le meto cachicos de comida que ella tiene que ir intentando activar un poco sus funciones cognitivas. Debe ir encontrando y buscando, como si fuesen divisiones Panzer en las ardenas. Y yo creo que lo ha olido y ha venido para acá. Venga. Pues bueno, esta es mi perra. ¿Qué le vamos a hacer? Esto es riguroso directo, que lo sepáis. ¿Qué traigo hoy? ¿Qué traigo hoy? Bueno, ya lo sabéis porque habéis visto el título, pero en realidad yo he venido a hablar. Bueno, no he venido a hablar, pero voy a también hablar de este título, El Sekigahara, ¿vale? De GMT. Este juego, eh, yo creo que muchos de vosotros ya lo conocen, ya lo conocéis, y eh, es un juego sobre las guerras feudales. Bueno, sí, sobre las guerras feudales. Eh, y la unificación de, de Japón. Ya sabéis, Japón estaba eh, dividida en shogunatos, eh, en el 1600 todavía estaban con señores feudales, batallas, eh, digamos, un poco ya. En el 1600 nosotros estábamos haciendo unas batallas de fortalezas, la poliestética estaba muy desarrollada. Eh, la guerra nacional estaba muy integrada. países se pegaban con otros. ponían todos los recursos del país a funcionar. pero en el japón, fe, el japón feudal, pues les dura como un siglo y pico más. ¿no? Eh, y de hecho, hasta el 19 no realmente entrarán en la modernidad. eso sí, entrarán por todo lo grande y dándoles un sopapo a los rusos en ¿eh? por arthur y, y conformándose como la gran potencia del pacífico, del lejano oriente. Pero en este momento lo tenemos que ver como. Pff, ¿Qué os diría yo? Como la guerra de bandos aquí en la zona del norte, o. sin ir más lejos, como un juego de tronos. Familias enfrentadas, grandes sagas de guerreros, mmm, eh, uno a otro, o sea, venganzas, vendetas de uno a otro, mi padre, el Ronin y todo esto. Entonces, este es un juego. Eh, que si lo veis en la lista de la BGG, pues está siempre entre los 10 primeros, 15. Es un impresionante juego. Muy abstracto, ¿vale? En cuanto a la concepción original de los Wargames, es muy. tiene conceptos muy abstractos, pero eh, es, es infinitamente divertido. Tiene una jugabilidad en dos horas y media te lo puedes acabar. Fácil de comprender para los recién llegados, difícil de masterizar para los que lo juegan asiduamente, pues porque tiene profundidad, divertido, tenso. Hay un montón de, de cosas positivas que decir del Sekigahara. Eh, dentro de las negativas, pues eso, igual es a, a, hay gente que no le gusta el sistema o, o que le, lo considera demasiado abstracto. O que eh, no termina de entrar en narrativa o entrar en batalla, literal. Eh, me me metafóricamente, puesto que propone unas dinámicas muy. Con muy digamos que hasta ahora nunca, nunca empleadas. Entonces, como este juego es eh, está entre las primeras posiciones del BGG y sus mecánicas, eh, pues son muy originales. Quiero hablar de él. Pero en Wargame Reviewer somos así de retorcidos, y vamos a hablar de él a través de otro juego. De un juego, además, de un diseñador español, José Rivero. De un juego que va a copiar gran parte de sus mecánicas y las va a ampliar con nuevas cosas. De un juego que toca un tema patrio muy importante, porque, joder, yo he hecho mucho de menos. Eh, Wargames y, y juegos de guerra de conflictos poco conocidos. Me gustan mucho, claro, por supuesto, los españoles, pues porque aquí eh, pues son muy interesantes, ¿no? O juegos de las guerras carlistas, cosas que no hayan sido tocadas. Pero es que me encantan también los de el gran juego, o las guerras maorís. Cualquier cosa que se salga un poco de la Segunda Guerra Mundial, el duodécimo juego de la batalla del Bulge. Eh, o un Napole de un napoleónico nunca me. nunca me aburriré. Pero bueno, son los grandes. otro de la guerra civil americana. En serio, de verdad. O sea, el Valle del Genandoa, no lo he visto, no sé cuál es, no me lo puedo llegar a imaginar. Sin embargo, la batalla de Mendaza de las guerras carlistas pasó todos los días por ahí. Entonces yo creo que hay que animar a que los diseñadores empiecen a explorar conflictos poco, poco explotados y que pueden dar lugar a mmm, decisiones en cuanto a mecánicas o reglas originales, divertidas, frescas. Entonces en, este, en esta línea os vengo a hablar de el Granada War, ¿vale? Que lo tengo aquí y que lo hemos estado playtesteando, ¿vale? esto es una caja de zapatos ya lo sé lo que pasa que es un prototipo como ya os he comentado eh, el juego de eh, bueno voy a empezar hablando de José Rivero José Rivero nos contactó me contactó oye me, me gustaría que, que probaseis el juego porque le estamos dando un playtesteo así ya serio eh, y claro pues me lo dijo yo le dije yo encantado la granada me parece súper interesante mi padre estudió mi padre hizo como su su Erasmus vamos a llamar en Granada, le tenemos un cariño inmenso en esta familia a Granada, hemos ido muchísimas veces en lo que nosotros llamamos San Prudencio, que es unas fiestas que se nos unen con Semana Santa. Me encanta todo lo andalusí, Medina Zara, toda esa zona, la, la zona de Andalucía y Granada en particular, le tenemos un gran cariño. Y entonces, claro, yo encantado. Eh, me lo mandó Valdemaras, que también lo estaba ahí. Eh, cocinando en Granada, se lo mandaron también para playtestear y yo me lo encuentro, me lo encuentro y empiezo a hablar con mis amigos del norte para jugarlo. Y lo primero que me doy cuenta es que este juego nos lo han enviado a playtestear, pero o sea, es ya muy ampliamente competente, es decir, todas las cosas que yo le he comentado a José son detalles, este puntito de las reglas, eh, ajustes mínimos de tuercas, este bloque aquí, esta cosica acá, igual una carretera allá, pero nada en cuanto a grandes equilibrios de juego, o temática, o, o sea, este juego está para que lo pille ya una editorial, y para que lo, un, desarrollador, un desarrollador lo pula, y, y a publicar. De hecho, bueno, es, todo esto que estoy diciendo es bastante probable que ocurra en un plazo corto o medio de tiempo. Eh, por otra parte, José es un artesano del Wargame. O sea, José, este no es su único proyecto ni su primer proyecto. Por un lado, eh, con Academy, los juegos estos de la serie The Birth of America, que son un poco 1812, 1776, son estos juegos de cuatro personas en las que son dos bandos. Y hay, bueno, el, el Vikings, el Vikings, que no me termina de hacer mucha gracia, pero... Por, no, el Vikings, ¿eh? No la otra serie. La otra serie me parece muy interesante. Eh, el Vikings es, me parece que tú llegas a la costa, a ramplas y es como oleadas de... No sé, no le veo ahí mucha estrategia, pero bueno, los otros eh, se, eh, se juegan con cubitos, es verdad, pero bueno, vas moviéndolo, eh, dos jugadores por bando. Y ha habido como creo que cuatro, cuatro títulos, la del 12, la de Independencia, las franco-indias, y bueno, son, es la series Birth of America, y parece ser que ya preparado y a punto de salir, yo creo que ya en consideraciones ya más mercantiles y, y digamos, porque el juego está terminado, eh, hay un juego con esa temática sobre los conflictos de liberación de, las, eh, de los países sudamericanos con respecto a España. ¿no? Entonces, bueno, habrá que estar muy atento porque tiene eso muy buena pinta también, pero eh, es una de las zonas donde trabaja José Rivero. Otra es esta, en el Sequio Bajara. Eh, con las mecánicas de Seki Gahara ha sacado este pedazo de juego. Pero es que por ahí, eh, ya un poquito más, a, a, eh, digamos, en un proceso. En un, un proceso más eh, inicial de desarrollo, creo que José anda ahí chafardeando con uno de las Carlistas. Pero es que aparte de la serie Pub Battles, ¿vale? Esas que son. esos juegos que son ultra caros. La leche, iba a decir de otra cosa, pero bueno, que son muy caros, pero son preciosos con esos mapas de época, eh, con ese toque añejo, decimonónico, y que se juegan en una hora o así, y que van con... Vas midiendo con una reglica y los bloques se mueven y todas esas cosas. Joder, pues me ha estado mandando conflictos que está, o sea, batallas que está representando y es que se te cae, se te cae en la boca de lo bonito que queda de... Lo apasionó que es José con los mapas, cómo va buscando como un loco, el rastreando en bibliotecas, en archivos digitales y tal, buscando ese mapa bonito para jugar, pero también que sea, pues eso, que tenga posibilidad de que, que no se pegue con el juego, ¿no? Como alguna serie de, algunos títulos de la serie Path Battles, que había unas quejas, pues porque decían, sí, el mapa es muy bonito, pero luego efectos de jugabilidad, pues eso es un poco rollo. Pues él no, él los busca, los modifica y, re y realmente hace joy verdaderas joyas de arte. De hecho, ahora vais a ver en cuanto ponga el pleno cenital que el arte de este juego, vamos, el diseñador que lo pille, pocas cosas va a tener que hacer, el diseñador gráfico, porque está ya muy conseguido, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, eh, vamos a ir a ello. Os voy a explicar cómo funciona la guerra del anillo. Uy, la guerra de Granada, perdón. Y eh, a través de ella, cómo funciona el x-gajara. Si sabéis jugar al de Granada, sabéis jugar al x-gajara. Si sabéis eh, jugar al x-gajara, solo tendréis que asimilar unas poquitas reglas para jugar al de Granada. Así que vamos a ello. Bueno, chicos, esto es el impresionante prototipo de José Rivero. Lo primero que llama la atención es un mapa de época donde vemos en rosa todo lo que sería el reino nazarí de Granada y eh, con sus carreteras, sus localidades, cómo lo ha adaptado eh, compartimentando, por ejemplo, las zonas marítimas en espacios, pero sin embargo, sin embargo dejando estas magníficas ilustraciones de época que... A mí, realmente, cuando me dicen que eh, arte moderno, pues digo, yo soy más de arte de Wargames. Este juego, cuando ya se, se ha editado, al nivel al que lo ha propulsado José, a poco que haga el diseñador gráfico, va a quedar una obra de arte como es el Sekigahara. Y es que este juego, al igual que el Sekigahara, yo creo que tienen esa componente de elegancia... Eh, con cuatro reglas sencillas, generar una campaña muy interesante, esa elegancia japonesa en un caso o nazarí en el otro, por ejemplo, un diseño de portada eh, en la que se reproduzcan esas magníficas decoraciones de la Alhambra, yo creo que este juego tiene, se merece una edición de, de lujo, porque es importante, o sea, es... Forma parte todo de esa sensación de juego que cuando terminas una partida dices: Madre mía, he estado jugando con una, prácticamente con una obra de arte. Eh, como podéis ver, este es el sur de España, es la zona del Reino Nazario de Granada. He dejado, también entra Gibraltar en juego, lo he dejado porque no me entraba en cámara. Y puestos a dejar algo, pues mira, dejamos Gibraltar, mucho mejor. No obstante, aquí queda Orán también y llama la atención el mapa con sus caminos eh, principales vale en rojo que seguramente no se distingan bien y los secundarios en blanco. Los moteados son solo principales para las tropas eh, musulmanas. he optado no grabar por con... normalmente juego con el metacrilato pero claro en esta situación si lo pongo pues igual salen reflejos y tal. Entonces, mmm, las irregularidades del terreno se deben a eso, ¿vale? No es que en Mojácar haya un 3000 un, que se pueda escalar, ¿no? Eh, por un lado el mapa, impresionante. Tenemos aquí el track de turnos, ¿vale? Esto, como veis, es así. También veis un poco los que no hayáis estado nunca... En fases de diseños de juegos, veis un poco cómo funcionan los diseñadores. En principio, pues, por ejemplo, José pensaba que iban a ser ocho turnos, luego lo cambió, eh, eh, hizo que el primer turno y el séptimo fuesen, tuviesen solo una estación de combate, eh, pequeños cambios que se van haciendo pues, bueno, eh, para dejar redondo un, 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 un wargame. ¿no? Eh, entonces, aquí están los turnos. Eh, las dos subestaciones de cada turno, que en este primero y en el último no, no existirán, sino que serán solo una estación. El número de bloques de reemplazo base que se reciben en esos turnos. Este mm, marcador de batallas nos ayudará a resolver las batallas que, como luego veremos, son muy originales. Eh, las zonas de reclutamiento, bueno, la cristiana creo que no se va a ver, pero se ve bien la musulmana, que es esta zona de aquí. Boabdil, la guardia nazarí, que luego explicaremos, y sobre todo y ante todo, los bloques, ¿vale? A efectos de hacer este, este vídeo, he decidido que los cristianos van a estar representados como realmente estarían, es decir, con sus tropas ocultas, y el Nazarí, para, nazarí, para que lo veáis mejor, los he puesto eh, desplegados, ¿vale? Pero tenéis que pensar que todos estos en realidad estarían en Almería, ¿vale? Es un castillo importante. Esto sería Granada, la capital, todo gravita con, eh, con respecto a Granada, todo lo, el juego es importante. Luego tenemos Alcaides, que ofrecieron históricamente una resistencia, esto va a ser como las fichas que había en el, en el Sekigahara, ¿no? Van a proporcionar una resistencia a ultranza de estos castillos, un impacto más, ¿no? Eh, pero sobre todo los bloques. ¿Y qué pasa con los bloques? Este juego, a los conceptos generales de los Wargames de dónde luchar y cuándo luchar, se van a añadir otros dos que lo hacen tan original, que es con cuántos luchar, ¿vale? Y si tenemos la capacidad de, una vez establecida la batalla, lanzarlos a ella, es decir, utilizarlos. O enviarlos a combatir. Este concepto en el Sekigahara se estableció porque en el Sekigahara pues, eran unas reglas feudales de lealtades cambiantes, hubo bastantes tradiciones. De hecho, tengo otro juego, el Tenkatoichu, que habla de estas guerras feudales en el Japón. Hay tres batallas y una de ellas es la de Sekigahara, propiamente dicha. Y también contempla lo mismo: es decir, clanes que se pasaron al otro bando antes de la batalla o incluso en la misma batalla. ¿no? Entonces, esto es lo que reflejan estos juegos. Eh, la guerra de Granada no va tan. tan. no da ese paso tan gordo de que encima de que tus tropas no luchen se pasen al enemigo. Porque a fin de cuentas, aunque había un montón de mercenarios mezclados en ambos casos, eh, esto no fue una guerra. ninguna, 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 absolutamente ninguna guerra feudal, fue una guerra nacional. La primera, si quieres verlo, fue la de la Guerra de los Cien Años, pero realmente esto lo tenemos que ver como mmm, familias, nobles que luchaban por reyes, que eran los primeros en interpares, pero no hay que verlo con ese romanticismo decimonónico de decir, oh, Inglaterra luchaba contra Francia. Bueno, vamos a ver, eso es ampliamente mati matizable, ¿no? Aquí sí que había claramente un componente religioso, porque había bula papal de cruzada y todo eso, pero aún así. Eh, bueno, el propio Boabdil, eh, mercenarios de un bando en otro sitio, de otro en otro. Entonces, eh, digamos que lo que va a, esa lealtad que en el Sekigahara representaba cambios reales de contingentes al bando contrario, aquí va a estar representado por la voluntad de combatir y la capacidad de combatir. ¿no? Pues eh, Luego veremos las familias, pero igual si no tengo la carta de mmm, los eh, leoneses, no significa que los leoneses no quieran luchar por los reyes católicos. O sí, ojo, yo qué sé, rencillas entre nobles o lo que fuese, sino que igual no han llegado o no han llegado a la batalla o están extenuados, ¿vale? Ya lo, ya lo iremos viendo. Eh, pero bueno, lo que ya podéis ir aventurando es que hay en cada bando cuatro familias, por así decirlo, eh, que van a ser necesarias, cuyos bloques van a ser necesarios activar para que luchen en combate. no? Eh, en el caso cristiano, vamos a tener por un lado los castellanos. vale. Eh, que es bueno. vienen con su reina isabel. no? aunque isabel empieza en cartagena. ya sabéis que isabel, pues no luchó no era un comandante, ¿no? Pero contribuyó eh, diplomáticamente, buscando recursos económicos, enviando misivas al Papa. Entonces, bueno, al final pues sí que tiene esa vertiente eh, militar, ¿no? Está en Cartagena con las tropas aragonesas precisamente, pero bueno. Esta serían la familia de las tropas aragonesas, la Corona de Aragón. Tendríamos también los leoneses, ¿vale? Ya integrados en la Corona de Castilla, pero bueno, y finalmente tenemos eh, con este escudo de, de Sicilia, escudo de Fernando, eh, se integran otros reinos. Y aquí es un saco un poco donde meter, pues desde mercenarios europeos de cualquier índole hasta incluso, aunque hay unas fichas directamente de cruzados, ¿vale? Pues bueno, eh, voluntarios, estos serían los. Eh, no, perdón. Aquí habría cruzados, efectivamente, habría eh, uf, navarros, franceses, eh, un poco de todo. Y luego hay una so una, dos bloques simplemente, que son los, las órdenes militares, ¿vale? Calatrava, Alcántara, Santiago, eh, unidades de élite, que se pueden sacar con cualquier carta, luego lo volvemos, pero vamos, de esto digamos que es una singularidad, solo hay dos, y son similares a lo que va a ser la. Eh, Guardia Real Nazarí de la Alhambra, ¿vale? Bloques muy potentes que se pueden sacar con dos, pero que no pertenecen a ninguna familia de efectos de juego. Entonces, por un lado tendríamos estas, estas familias castellanas, eh, estas casta eh, católicas, y eh, bueno, ya me he perdido en el despliegue, pero bueno, imaginemos, no es importante, ¿vale? Y luego por la parte nazarí, pues tendríamos los cegríes, que son estos azulados, que representan pues tropas duras del norte de África, bereberes, fanáticos incluso, ya sabéis, las dos invasiones, los almohades y los almorávides que hubo intentando frenar esa reconquista que ya se venía haciendo inabarcable para los reinos de taifas, pues esto es mmm, hijos de aquellos almohades y almorávides, tropas que nos le ayudarán al jugador nazarí y que podrán venir incluso desde orán. por otro lado, tenemos los nazaríes, propiamente dichos, es decir, las tropas andalusíes, tropas, digamos, pues, que vertebran el reino nazarí, y luego dos familias eh, en almería y en málaga, eh, los abencerrajes y los eh, benivas. creo que serán bueno. Son familias, facciones del reino nazarí. Bueno, ya sabéis que con el Zagal Boabdil se llevaba bastante mal, hubo una guerra civil que está reflejada en el juego, entonces, y gracias a la cual los cristianos pudieron eh, acometer la conquista de Granada, eh, pues importante, ¿no? Entonces, eh, recapitulando, tenemos dos, cuatro familias o clanes, o no sé cómo llamarlos, eh, mesnadas de tropas en cada bando, ¿vale? Y serán las que necesitaremos activar para la batalla. A eh, efectos de juego se van a jugar estos, estos turnos, dos estaciones, y finalmente ganarán, hay dos condiciones de victoria automática. Primero, que Fernando y Isabel mueran, pues hombre, si te cargas a los reyes católicos, eh, pues ni Palacio de Carlos V en Granada ni nada de nada, ¿vale? Eh, directamente el juego gana, eh, gana el jugador musulmán. O si eh, las tropas eh, castellanas, eh, católicas, llegan finalmente a Granada, pues da igual lo que haya pasado en el resto, gana el jugador católico. Esto me ha pasado ya en una partida de prueba. Yo tenía toda la zona de Murcia, había conquistado Cartagena, me había expandido, tenía la, la victoria a los puntos, pero en un golpe de mano Fernando me vino con toda la artillería y en un turno me echó abajo eh, toda la Alhambra. Y perdí. Eh, esas son las condiciones eh, de victoria diferentes para cada bando. Finalmente, si se llega a este segmento y no se han conseguido, se contarán los puntos. Y en este juego se consiguen puntos por. Los castillos, que vemos eh, por aquí, ¿vale? Los castillos dan muchos puntos. Las ciudades de recurso, que vemos con una estrellita, también dan puntos. Y finalmente, las atalayas, que esto es una novedad con respecto a... ...al a Sekigahara. A las atalayas... A nos, ...las almenaras de Gondor, ¿vale? Una torre de señales, eh, vigía... Con cuatro caballos abajo, que en cuanto veía movimiento de tropas, enviaban y tal. Y donde se podía hacer una resistencia puntual a eh, contingentes enemigos, ¿no? Pues todo eso va a dar puntos. Pero, como digamos que el punch inicial es católico, y el católico es el proactivo, el que tiene que empezar aquí a conquistar castillos. Eh, no dan los mismos puntos un castillo, una localidad de recursos o una atalaya al jugador católico que al jugador musulmán. Al jugador católico le dan menos, obligándole a pues un poco, eh, ir, a, ir a, la, a la batalla e ir conquistando castillos. ¿vale? Eh, digamos que si en una situación en la que más o menos los jugadores empatan, si se, eh, en recursos, en castillos, en atalayas, estaría ganando el jugador musulmán porque tendría más puntos por ello. Adicionalmente vemos bloques de flota, ¿vale? Aquí en. Bueno, en esta zona sería sobre todo pues, galeras y tal, aunque habría igual alguna urca oceánica. En realidad, cuando se conquista ya Gibraltar, controlar el estrecho fue un high point de la reconquista. Entonces, claro, la supremacía naval va a estar del lado católico. Eso no implica que el nazarí Nazarí puede hacer sus cosicas, ¿vale? Con lo que tiene asignado. De hecho, bueno, históricamente ya sabéis, el asalto frontal era demasiado evidente y peligroso, entonces los, eh, lo que se hizo en estos 10 años de guerra es entrar por los flancos, tomar Almería, tomar Málaga, que eran, digamos, los puertos más importantes, estrangular económicamente y ya obligar a Boabdil a negociar y entregar las llaves, ¿no? Entonces, esto es la situación que se presenta. Eh, hemos dicho que eh, en este juego tan importante con dónde estar, cuándo estar y con cuántos estar es la capacidad de eh, convocarlos a batalla. Esto entronca con una frase muy famosa de Tarmelán, que será por, por o bueno, ya veremos, pero esto ya sabéis, cuando hablamos de la historia hay mucho lío, eh, que decía, es más importante estar presente con mil que ausente con diez mil, ¿no?, es importante ir con un contingente pequeño pero motivado y que llegue a batalla que decir, oh, tengo un ejército inmenso y que no llegue, ¿no? Como, ve, como sabemos de la historia militar en múltiples conflictos. Entonces, ¿cómo se desarrolla este juego? Los jugadores, aparte de los bloques, van a complementar sus recursos con cartas. Y esto es importantísimo, ¿vale? Las cartas van a servir para todo, principalmente para combatir, pero también para muchas cosas más. Eh, por ejemplo, al inicio de cada turno, cada jugador, cada jugador tiene su baraja, ¿vale? En el que tiene cartas, por cierto, el arte de estas cartas también impresionante, ¿vale? Carta de Aragonés, carta de castellano, de moral, de leoneses. estos son los Menigas, los Tegríes, Nazarís, Abencerrajes, carta de atalaya. El José, carga de caballería. A José le dejas un bote de 10 plastidecor y te monta, vamos, la Mona Lisa. Entonces, estas cartas, cada jugador empieza con 6, ¿no? Eh, es un bastante escueto. Una mano escueta, pero bueno, es el inicio de la guerra. Y eh, lo que se hace en cada turno es, eh, se elige una, ¿vale? Y se apuesta. Es decir, el jugador cristiano y el jugador musulmán apuesta una boca abajo y se mira. Entonces se mira. Para ver quién gana la iniciativa este número el que lo tenga más grande ganará la iniciativa, ¿vale? Aquí siempre tienen preferencia los a igualdad de carta por así decirlo la ganarían los, los cristianos tienen un poquito de de, eh, de superioridad ahí. El que vamos a un turno normal no al primero porque el primero siempre es el católico el que empieza por un tema de babdil vamos a uno normal entonces el que haya ganado elige. Si empieza él, imaginemos que gana el Nazarí, pues empiezo yo, venga, pues es mi turno. O no, empieza tú porque luego igual te hago un doble turno o tengo planes y me interesa ser el segundo. Vale. Sea el que sea, este jugador va a hacer su turno, luego lo va a hacer el otro. Volveremos a la segunda estación, un turno, otro turno, y se abre una estación, otra estación, perdón, y pasaremos al siguiente turno, donde volveremos a eh, apostar por la iniciativa. Vale. Una vez bueno, jugaremos todos los reemplazos, por supuesto, eh, repartiremos nuevas cartas y tal. Una vez que ya le toca a un jugador, bien porque lo haya elegido, porque eh, lo que sea, en su turno tiene que comprar movimiento. Si digamos, si no gasta ninguna carta de las que tiene de mano de recurso, puede hacer o un reclutamiento, o un eh, movimiento de activar una localidad para mover. Si gasta una carta, y se va al, despil, al descarte, por ejemplo, eh, eso pasa a tres. Es decir, podría o mover tres pilas, o mover dos y realizar un reclutamiento. ¿Vale? Y si paga dos cartas, esto le permite mover todos los apilamientos del mapa y encima hacer un reclutamiento. Entonces, eh, gestionar cuando necesitas realmente mover como un animal, o te apañas con lo que tienes porque quieres reservar cartas. es muy importante porque estas cartas compran movimiento pero como luego veremos también activan tropas para batalla. vale. entonces eh, depende cuántas eh, hayamos eh, gastado empezamos a mover. una vez que activas una localización imaginemos que hemos comprado tres no pues venga voy a activar úbeda. vale. Eh, otra de las cosas muy originales de este juego es que tú desde Úbeda, eh, mover ejércitos pequeños es relativamente. no tiene mucha penalización, pero mover ejércitos grandes sí la tiene. Tú, el movimiento base de un apilamiento, ¿vale?, a esta localidad es 1. Y eso es lo que mueven las tropas. Pero ahora veremos que hay modificadores positivos y negativos. El tamaño, los negativos van a venir siempre por tamaño. ¿Qué quiere decir? De 1 a 5. No tenemos ningún modificador. O sea que hasta 5 bloques pueden moverse por una carretera sin ningún problema. ¿no? Yo vengo por aquí y me muevo, sin modificadores negativos. Ya está. Pero de 6 a 8 muevo una localidad menos. Entonces me habría venido, no me podría mover si tuviese aquí 6 y quisiese mover aquí, si no tuviese, como luego veremos, positivos. De 9 a 11 menos 2, de 21 a 16 menos 3 y más de 17 bloques nunca se pueden mover. ¿Vale? ¿Qué cosas son positivas? ¿Qué cosas me ayudan a moverme más rápido? Si todo el movimiento va por highway, es decir, por camino decente, los rojos, gano más una localidad. ¿Vale? Si eh, gasto una carta forzada, o sea, gasto una carta más de mi mano, mmm, hago una marcha forzada y puedo mover una localidad más. Y finalmente, si he nacido o he empezado en una localidad con liderazgo también tengo un más uno. las localidades con liderazgo son muy simples. son granada y córdoba por capitales. cualquier localidad de castillo y luego cualquier localidad que tenga líderes. esto es un líder. Eh, digamos estándar para la familia. también valdrían los líderes generales. tipo, pues el zagal o, o isabel. no. entonces, con estas limitaciones, veremos que hay caminos más evidentes de ataque y otros que son más complicados. Si nos vamos a mover por carreteras blancas, encima sin liderazgo y con grandes tropas, vamos a ser prácticamente inoperantes. Sin embargo, si vamos con buen liderazgo por buenas carreteras, por ejemplo, pues de Córdoba a Málaga es todo gran carretera. Fernando puede venir aquí eh, aportando su liderazgo y aunque llevamos un ejército grande, pues será más lento, por supuesto, que uno de 1.5, pero iremos avanzando. Eh, adicionalmente podremos cambiar una, una de esos tres, uno de esos movimientos que hayamos comprado, o el gratuito que tenemos, o de los tres, o si hemos pagado dos cartas de todo, podremos mover bloques navales, ¿vale? Los bloques, el tema naval es muy sencillo: eh, los bloques navales mueven hasta tres regiones, ¿no? Uno, dos y tres, ¿vale? Y eh, si hubiese aquí una flota enemiga, tendríamos, en este movimiento, tendríamos que sacar una carta de encuentro marítimo. ¿Vale? Sacaríamos de este mazo de cartas navales una carta y esta carta diría que es una travesía tranquila, es decir, no se han visto, no se han visto las flotas. Podemos continuar. Yo seguiría y, y haría... O mi des eh, por cierto, pueden llevar cada flota, cada bloque de flota, pueden llevar hasta dos... Hasta dos bloques terrestres, ¿vale? Entonces yo podría seguir y desembarcar en una zona que tuviese un ancla. Por ejemplo, imaginemos: en Arda. No nos hemos visto, continúo, 1, 2, 3, y dejo a estos dos en Arda. ¿vale? ¿Qué ocurre? Eh, esta es otra carta de travesía tranquila, nocturna, travesía tranquila-nocturna, travesía tranquila de día, carta de batalla. La carta de batalla puede ser de dos tipos. Que los empates favorezcan a las tropas andalusíes o que los empates favorezcan a las tropas cristianas. Una vez que se saca esto, se para el movimiento un momento y, como en la iniciativa, cada uno eh, apuesta una carta. Muy simple todo, ¿vale? Se miran los factores navales, 4-5, y se ve que el jugador andalusí ha ganado. Por lo tanto, destruiríamos eh, una flota cristiana y si llevase tropas todo lo que hubiese, estuviese transportando, ¿vale? Si la diferencia es de más de tres, eh, destruyen hasta dos flotas. Bueno, hay algunas cartas que en vez de un número, tienen un simbolito, un simbolito de irse, ¿vale? Esas cartas, eh, por ejemplo, este. Estas cartas significan que te has podido ir de la batalla, ¿vale? Sin más problemas. Bien. Eh, el movimiento es bastante simple: en cuanto entras donde hay un enemigo, te paras porque ahí habrá luego una batalla. Eh, el overrun, el arrollamiento, es del 1 a 4. Si vienen estos bloques por aquí y se encuentran este tío en mitad de la llanura ahí haciendo picnic, no hay batalla directamente. Este bloque muere, y estos pueden continuar su, su movimiento. Pero el overrun no es posible en las atalayas, ¿vale? Las atalayas. Es un sitio especial, que normalmente la gente que defienda ahí, pues sin más, va a ser finalmente derrotada, pero que a veces te puede dar desagradables sorpresas. Digamos que el cristiano no va tan tranquilo cuando hay alguien en una talalla, por lo que pueda pasar, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre cuando hay una batalla? Imaginemos, eh, todos estos bloques, eh, hemos venido a Almería por aquí y va a haber una batalla en Almería, ¿vale? Eh, empezaríamos con los contadores de cheat: el cristiano y el, y el andalusí. Entonces, lo primero que puedes hacer es bajar gratuitamente líderes. Yo los, ten, los tendríamos los dos así, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Entonces, yo bajaría uno, y como este líder es un líder mmm, no tengo que gastar carta y me da un escudo, que es lo que tiene. Entonces ya estaría aquí. Como los empates, los eh, como ahora el jugador andalucí va por debajo, es su, eh, su momento de intentar eh, sacar a alguien. Y saca, hace lo mismo, saca un líder gratuito. Vale, pues 1-1. Uno, uno. En esta situación, como el atacante siempre pierde y estamos empatados, el jugador cristiano sigue estando obligado a sacar gente, ¿vale? Y entonces, para, como ya no tiene más líderes, podría seguir sacando líderes, decide jugar una carta de castellanos para sacar una ficha de castellanos, ¿vale? Entonces, sumaríamos dos puntos por uno por cada escudo de la ficha, uno y dos, ¿vale? Ahora va el andalusí y decide, ¿vale? como tampoco tiene ya más líderes, bajar esta carta, esta ficha. Imaginemos que tiene una carta, eh, una carta necesaria, la, la carta necesaria. En este caso, en vez de sumar los tres escudos que tiene este bloque, va a sumar los tres de este bloque más uno por cada bloque de la misma familia que se haya sacado antes. Por lo tanto, este bloque apartaría los tres suyos y el que da esta ficha, es decir, cuatro. 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Las cosas se han puesto un poco complicadas para el cristiano, porque ahora tiene que hacer bastantes movimientos, ¿no? El cristiano, por ejemplo, podría seguir bajando un bloque de una familia de otros reinos gastando una carta de escudos de otros reinos. Y eso le daría 1 y 2, volviendo a estar eh, empatados. Pero hay unas cartas especiales un tipo de tropa especiales, eh, si lo queremos ver así, que son estas. Los ballesteros, la caballería y la artillería, ¿vale? Si yo juego una carta normal de castellanos para bajar, por ejemplo, estos ballesteros, lo único que voy a contabilizar es un bloque que me dan los ballesteros más otro porque había otro bloque de castellanos, ¿no? Representando esa sinergia de, de, de cuantos más allá de una familia, mejor, buscando el combo, ¿no? Eh, sin embargo, si la carta que utilizo para bajarla tiene cornetas, se activa el ataque especial de los ballesteros. Y aparte de los dos impactos que hemos dicho: uno por el escudo y otro porque ya había una uno de su familia, sumas dos más. Dos más por esta ficha, pero también sumarías dos más por cualquier otra ficha de ballesteros de esa misma rama que hubiese aquí. Por lo tanto, la posibilidad de en este juego del combo es importante, porque imaginemos que yo saco esta ficha y esta sin ataque especial, pero cuando ya saco esta, no solo eh, gano un escudo por el que tiene ella más otro y otro por familia, sino que me da el más dos de esta ficha de ataque especial con otro más dos de otra ficha de ballesteros y con otro más dos de otros ballesteros aragoneses que he sacado en plan normal, ¿vale? Lo mismo ocurre con la familia de las caballerías, ¿vale? Por cierto, este ataque especial activa todos los ballesteros y no importa la familia que sean. La pueden ser de cualquiera, se activan. Lo mismo pasa con la caballería, si activo ataques especiales de caballería, se activan los de esa facción, o sea, los de este bloque, más todas las caballerías que he podido sacar anteriormente aunque sean de otro tipo de de, de familia ¿no? Eh, el combate se desarrolla así en secuencial, cada vez que te quedas por detrás tienes que sacar y... Eh, hay alguna carta, las de moral, que cuando te la juegan, tú, yo qué sé, el jugador musulmán acaba de sacar una, un bloque, ¿no? Vaya, ahora no las voy a encontrar. Y el jugador cristiano decide que cree, sospecha, que el jugador andalusí ya no tiene ninguna otra carta para sacar ese, ese bloque. Madre mía, a ver, ah, mira, estaba aquí. Entonces le juega una carta de moral, obligando al jugador andalusí a enseñar otra carta que pudiera haber desplegado ese bloque. Si no lo consigue, ese bloque que ha intentado bajar el andalusí no participa en la batalla, ¿vale? Y esto, si te pillan en, es como un juego de mus fino. Si te pillan en el momento malo, te puede hacer perder una batalla, ¿vale? Hay algunas cartas especiales como una carga de caballería que te permite sacar cualquier caballería y hacer un ataque especial. Eh, cartas de bombardeo, que ahora, ahora lo veremos, o cartas de ballesteros, ¿no? O cartas incluso que te permiten bajar, estas cartas dobles te permiten bajar dos fichas aragonesas, dos bloques aragoneses, ¿vale? Eh, esta es la carta que activa cualquier ballestero de cualquier reino, ¿vale? Y eh, esto se va desarrollando hasta que ninguno de los jugadores ya quiere o puede bajar a más tropas. Con eso se da la situación de que si yo vengo como un animal, esto es tipo de Wall, de Pink Floyd, ¿no? Vengo aquí, ¿vale? Imaginaos. Y voy a luchar contra estos tres, tres tipos. Todo dice que se los van. ñam- ñam- ñam ñam, se los van a comer, ¿no? Pero si el jugador andalusí tiene las cartas suficientes para sacar sus tropas, y yo, pues por una mala gestión o una mala mano, solo soy capaz de meter a uno o dos en batalla que son insuficientes para ganarla, ¿vale? Significa que esta macrofuerza ha sido vencida por cuatro pelados. Les han hecho, luego nos imaginamos narrativamente, una emboscada, o les han liado los caminos, les han sorprendido por un bosque, como queráis. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Por cada siete impactos que se han sacado, se va a eliminar uno de los bloques enemigos. Y aparte, el perdedor perderá uno más. ¿vale? Imaginemos que en esta situación, que han hecho 10 golpes los andalusis y encima han ganado la batalla, entonces le hacen perder una por bajas y otro por haber perdido la, la batalla. Por lo tanto, como los bloques siempre se empiezan a retirar de los que han participado en batalla, estos dos estarían muertos. El número de bajas de los cristianos ha sido 5. Como no llega a 7, se van de rositas, ¿vale? Pero en esta situación, ¿vale? Los dos estarían en el rango de una baja al enemigo, solo que el andalusí, por estar por delante, le causaría una más, ¿vale? Tendríamos que matar una ficha andalusí. Estas son las batallas. ¿Qué novedades nos aporta con respecto al Sekigahara? Bueno, tenemos eh, unidades que pueden ser desplegadas con cualquier carta, por ejemplo, la Guardia Real que es encima de ser muy buena, pues encima cualquier eh, guardia te vale. Los mullaidines, que es un bloque de cuatro, no casa con ninguna familia, pero joder, lo sacas con cualquier carta. Lo mismo pasa con las órdenes militares. Las órdenes militares, aparte de los dos escudos, no casan tampoco con ninguna, esto excepto las otras órdenes militares, y solo hay dos bloques, pero joder, te sirve cualquier carta para sacarlas, ¿vale? Entonces... Eh, esto es un poco las mm, grandes novedades que mm, genera José, con excepción de la artillería que la vamos a ver ahora mejor con el tema de, de los asedios. ¿vale? Eh, también hay una carta de caudillo que sirve para, o dos por, por mazo, que sirve para bajar cualquier eh, bloque con ataque especial, pero es que aparte también sirve para retirarte de un combate antes de que ocurra. ¿Vale? O incluso para desafiar una carta de moral. Eh, bien. Si os acordáis, arcabuceros y caballería ya habían en el Sekigajara. ¿Qué dice José? Ya sé que estamos eh, un siglo antes, ¿vale? Ya lo sé. Pero es que aquí, ya en esta época, había unos castillacos que lo flipas. En Setenil de las Bodegas, en la propia Alhambra. Y la, el tema de los, las bombardas estaba muy desarrollado. Entonces esto hay que meterlo en el juego. Entonces, mete el bloque de eh, la artillería. La artillería en una batalla normal, en el llano, actúa como un bloque, o sea, os imagináis, ¿no? Los artilleros desmont no es que desmonten, sino que luchan como uno más, ¿vale? Pero van a ser vitales a la hora de los asedios. ¿Qué es lo que pasa en los asedios? Si... Eh, los castillos pueden albergar hasta dos, eh, hasta dos bloques. Entonces, si viene una fuerza muy poderosa, lo lógico es que en vez de presentar batalla aquí en Baza, los andaluces digan hasta luego, nos vamos y se metan en la eh, fortaleza. Máxime cuando encima tienen un disco, este creo que es Sidi Haya, Sidi Haya, ya, 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 no sé. Estuve trabajando en Argelia unos años y no aprendí casi nada. Entonces, lo lógico es que se metan, ¿vale? Entonces, en este, en este turno se establece un asedio. No hay combate y se meten ahí. ¿Vale? ¿Qué pasará en el siguiente turno, Cristiano? ¿no? El cristiano hará sus movimientos, hará sus batallicas, y dirá: Venga, vamos a por ello. Entonces empezará sin que el otro le pueda eh, sacar cartas para hacerle daño, ni sacar cartas de moral el eh, cristiano va a intentar sacar cartas para hacer daño a la guarnición, ¿no? Simplemente será una batalla así, con las mismas reglas. Los ballesteros tendrán sus ataques especiales, eh, las tropas normales también, se irá contando el bonus de más uno por cada miembro de familia que ya haya salido, ¿no? Imaginaos, a mí me gusta jugar estos juegos pues haciendo como esca escalerillas o cascadas. Pero va a cambiar... La, eh, el número de impactos que se necesitan para hacer daño. Antes eran siete en una batalla normal, vale? Vemos que eh, si no los siete normales. si en un asedio no somos capaces de desplegar como ahora, ningún bloque de artillería, en vez de cada siete impactos, una baja va a ser cada 9. Se va a hacer muchísimo más complicado, vale? Si somos capaces de bajarla, aunque sea sin ataque especial, entonces sí, bajamos a 7. ¿Por qué hablo del ataque especial? Porque si la sacamos, por ejemplo, esta carta, que tiene cornetitas y que activa ataque especial, podría activar un ataque especial de ballesteros o de caballería en una batalla en campo normal o un ataque especial de cañones, ¿vale? Ya sabéis, se contaría este escudo más los aragoneses que hubiesen en cascada, el más 2 y un, un más 2 por la ficha y un más 2, pues, por todas las posibles artillerías que hubiésemos sacado antes, ¿vale? Aquí se puede generar, como ya os he dicho, el combo de Magic, liarte la parada con dos o tres artillerías, ¿no? Vale. Este número es importante porque a estos, digamos, a estos eh, números de impactos para hacer una baja, se le va a sumar uno si el puerto asediado, digamos, estos estamos aquí yo estoy asediando, si este puerto asediado no tiene ninguna flota de el bando as asediador en esa región, pues digamos que el puerto está abierto y por lo tanto es más difícil que caigan los defensores. En el momento en el que ya hay una, una flota de bloqueo, volvemos a 7 o 9, en función de si sacamos las artillerías, somos capaces de sacar esas artillerías o no. ¿vale? Aparte, una vez que con gran esfuerzo el asediador, bueno, y claro, si llegas a 7, quitaríamos una baja. Si llegas a 14, quitaríamos los dos bloques. En el caso de Baza, recordad que se quitarían primero los dos bloques, y luego quedaría así si ya ahí diciendo, ¡venga, veniza por mí! Que aguantaría otro bloque. O sea que para quitártelos de un plumazo, tendrías que hacerle 21 sacando artillería. ¿Vale? Bien. Eh, y, esta, y de esta forma paulatina se van, eh, se van completando los asedios. Pues hombre, si tienes muchísima suerte y en un turno te cargas, llegas a 14, pues ala, ya lo has conquistado. Si necesitas un turno para quitar una pieza y luego otro turno para quitar la otra, pues bueno, poco a poco. En función de las cartas que tengas y de cuántas tropas hayas llevado, ¿vale?, el problema es que si tú vas muy justo y dices, ¡ah, oh, genial, he llegado a 14, qué bien, porque te voy a quitar los dos bloques! Cuando ya te paras, el defensor puede decir, bueno, vamos a hacer fuego de contrabatería. ¿Qué significa eso? Solo con las artillerías que hubiese dentro del asedio, y solo con las artillerías, por ejemplo, imaginemos, esta, esta artillería está aquí, la sacamos. Si la saca con una, con una carta normal, pues sería un punto. Pero si la saca con un ataque especial, por ejemplo, esta, con cornetitas, serían un punto del escudo más dos por la ficha. ¿Vale? Y esos son los puntos que le vamos a quitar al defensor. Así que su gozo en un pozo, porque de 21, con esta carta, ataque especial, nos iríamos tres para atrás, y veríamos que solo le causamos una baja. No las dos que queríamos. Eh, para eliminar el en asedio. Entonces, eliminaríamos esta y esta otra estación más aguantaría ahí. Esto es Almería, aguantaría otro turno más. ¿Vale? Bien. Con el juego de las atalayas pasa algo similar, solo que hay una carta de atalayas. Bueno, el musulmán tiene más. Eh, por ejemplo, aquí hay dos cartas de atalayas el cristiano tiene eh, alguna menos. Y esto está muy bien, es simplemente que el defensor parte con una ventaja de cuatro impactos, ¿vale? Pero permite también al atacante mmm, hacer, eh, utilizar su artillería, porque si no, a todos los efectos, la atalaya es un combate a campo abierto, ¿vale? La caballería, por cierto, puede atacar, participar en los asedios, pero siempre desmontada, es decir, nunca con ataque especial, solo se contaría su escudo. Y esto es un poco mmm, cómo funciona el juego. Cuando se termina un turno, pasa al otro que vuelve a comprar, digamos, movimiento, hace sus, establece sus batallas y las resuelve. Pasamos a otro turno, un jugador, otro jugador, y nos venimos al siguiente turno. Cada vez que se termina un turno, hay una fase un poco de administración en la que eh, primero. Cada jugador se descarta la mitad de sus cartas eh, hacia abajo. Pues si tienes siete, te vas a quitar eh, tres, ¿vale? Las que él quiera. Ahí empieza el juego de qué familias necesito para luego establecer los combates. Por eso os digo que la, expl la explicación, ya veis que es una chorrada, es muy rápida, pero ostras, luego para, para jugar bien y con gente que sabe, hay que ir mmm, bastantes estaciones por delante, ¿no? Y luego se roban cartas. Seis para cada bando, excepto para el que tenga más castillos, que recibirá una carta más, ¿vale? O sea, será 6 para el que tenga menos castillos y 7 para el que tenga eh, más. Y luego se recibirán estos bloques en la zona de reclutamiento. En este caso serían 3 este año. El que tenga más localidades de estrellita recibirá un cuarto bloque, ¿vale? Y los bloques, no lo he dicho, pero aquí los tenemos, en estas bolsicas tan majas, hay una negra y una blanca se sacan eh, imaginemos que bueno imaginemos que este es el de los cristianos vale aunque lo tengo fuera de cámara entonces aquí va a haber mmm, unidades preparadas vaya toda la artillería todos los grandes bertas madre mía más artillería ese si es el gustav por lo menos vale entonces hemos dicho que el reclutamiento era sacrificando una de esas posibilidades de activar una localidad para mover podemos hacer Dos cosas. O coger uno de estos tíos, el que queramos, y ponerlos en una localidad de reclutamiento. Pues a Cartagena llegan los aragoneses, a Córdoba llegan los leoneses, a Sevilla llegan los eh, castellanos, y los otros reinos vienen por, por Gibraltar, fuera de mapa. Pues coges el que quieras y lo pones en una de esas localidades, o coges todos los de la familia, es decir, todos los aragoneses. Se los enseñas al contrincante para que vea que no le estás tangando y los pones en la localidad, solo en la localidad donde aparece ese bando, ¿vale? Esto puede permitir que a la gente previsora está sin sacar uno o dos turnos y ya de repente aquí te saca cuatro, cuatro bicharracos preparados para empezar a, a atizar, ¿vale? Por ejemplo, estos tres, que son de otros reinos, por una sola activación, o sea, pagando solo la activación de un stack, los podría sacar en Gibraltar vale todos juntos eh, y así se desarrolla el juego vale eh, creo que no me dejó nada vale pues lo siguiente que vamos a hacer es ver un poco cómo se desarrolla el juego ya de la parte narrativa y cuatro cosicas nuevas que nos propone José en este espectacular Guerra de Granada bueno chicos pues como os comentaba eh, la partida empieza una situación vemos al reino nazarí pues eh, por mar y tierra cercado eh, ya sabéis el reino nazarí en realidad llevaba tanto tiempo eh, o sea, llevaba débil mucho tiempo después de las últimas de la caída de los últimos taifas y simplemente la guerra civil castellana ya sabéis Pedro el justo o el cruel según <laughs> a quien le preguntes y Enrique trastámara esa guerra intestina fue la que, digamos, que les dio un balón de oxígeno, ¿no? Pero ya cuando la situación castellana se estabiliza y encima se produce la unión de las coronas, que ya es la, el acabose, se le vienen dos dinos, eh, tiranosaurios eh, inmensos encima con la bendición desde de Roma y prácticamente eh, carente de... Aliados fuertes, digamos, que en la zona eh, del norte de África y estando todavía una Constantinopla, un Imperio turco otomano eh, muy lejano y todavía, pues, con la resaca de haber tomado Constantinopla, eh, el Reino Nazarí estaba prácticamente abocado. Llevaban siglos pagando eh, de dinero para que no, para mantener su independencia o autonomía y ya llegó un momento en el que pues, se cerró el cerco, ¿no? Hubo un cachondeo ahí por Zara de la Sierra en Cádiz, un problema fronterizo que, que era un cachondeo porque por aquí había la frontera eh, existía la figura de los jueces de frontera, ¿no? Gente que podía para los delitos cometidos en esta zona podía tanto juzgar a musulmanes como a cristianos, ¿no? O sea, hubo un, muchos años de convivencia, pero ya llegó un momento en el que la pujanza de los reyes católicos era impresionante. Entonces, eh, en un, el, con un pretexto de un problema fronterizo, eh, eh, empezó a haber una serie de incursiones. Si, aquí está el ama, si, eh, los cristianos se metieron, y bueno, empezó la guerra de Granada, que duró 10 años pero era como la crónica de una muerte anunciada, prácticamente, ¿no? Eh, muy importante en esta guerra fue las luchas intestinas en el Reino Nazarí. Eh, Boabdil, se llama Malcón el Zagal, Boabdil llegó a ser sultán, llegó a la cabeza del Reino Nazarí en esta época. Eh, en la primera batalla, aquí en Lucena, eh, el primer turno cristiano está estructurado para que, si las cosas son normales, es decir, en un 75% de las veces, Fernando sea capaz de darle un fustión a, a Boabdil, es sin que Boabdil pueda reaccionar mucho, y capture el bloque, ¿vale? Y esta es una de las cosas que nos propone José Rivero para darle un poquito de... para particularizar el sistema de Sekigahara a este conflicto. En cualquier momento en el que Boabdil sea el último bloque, o incluso sea muerto, en una batalla, ¿vale?, retiramos el, el bloque de Boabdil y cogemos las tropas de Boabdil grises, ¿vale? Como veis, una mezcla de castellanos y eh, andalusíes. Estas tropas directamente pasan al control cristiano y aparecen en Guadix, que para más chirrío es, una, es donde reclutan los nazaríes, Ot, creo que también pueden aparecer en Albox, o en Purchena, o Fiñana... Uno, uno de estos, o sea, tienes que elegir entre uno de esos cuatro, me parece, ¿no? Y empieza a utilizarlos durante cuatro estaciones, ¿vale? Por eso está el marcador de Boabdil. Los puede utilizar el cristiano a su placer. Estas, eh, estas unidades salen con cualquier carta, se activan con cualquier carta... Y tienen dos unidades de caballería, o sea, pueden hacer como un máximo de 22 o 24 impactos. Es una fuerza a tener eh, en consideración. Y a lo que se dedican es pues, a, a hacer daño al jugador nazaría, a desgastarlo, ¿vale? Porque su potencial como asedio, al no tener eh, artillería, pues claro, van a nueves, entonces no son buenos as asediadores. Pero sí que pueden dar unas buenas tortas al jugador musulmán y debilitarle para que, mientras los aragoneses o la gente que venga aquí de Úbeda, pues se vaya acercando. Eh, pasados estos cuatro turnos o en la primera batalla en la que pierda Boabdil, estos bloques desaparecen y Boabdil vuelve a ver la luz del Islam y ah, vuelve a pasarse al reino nazarí. Si o en una segunda batalla Boabdil vuelve a ser el último bloque que queda con vida, vuelve a aparecer Boabdil, esta vez sin las tropas eh, mercenarias castellanas, solo con los musulmanes, y durante un turno, o sea, durante dos estaciones o un turno. vale Lo mismo, empiezas a darle leña e intentar desgastar. Eh, porque aunque Boabdil esté en el mismo stack que, unos, eh, que tropas cristianas, el jugador cristiano debe elegir si va a utilizar los bloques grises o los, sus bloques, sus tropas regulares, ¿vale? Entonces, pues bueno, es un incordio tener ahí a Boatil. eh Un poco más que contar. Nuevas cartas que mete José, entre ellas hay cada jugador tiene dos cartas de llaves, llaves de ciudad. Esto le da un poquito de crome al asunto si me están digamos que asediando y veo que no voy a durar otro turno gasto una de las cartas de carta y eso me permite salvar a mis dos a mis piezas asediadas y ponerlas en una localidad adyacente pues para que luego eh, retirarlas o reforzarlas vale lo puedes hacer cada jugador lo puede hacer hasta en dos veces por partida pues ya sabéis esto la entrega de llaves el no llores como una mujer, lo que no ha sabido defender como un hombre, y toda, todo el tema este de las leyendas, ¿no? Cartas nuevas, como dijimos, bombardeos, atalayas, movimiento marítimo. Movimiento marítimo, a ver, eh, el movimiento marítimo no, esto no es el D-Day, no es Alucemas, a no es eh, la operación Husky, es limitado, ¿vale? Pero significante, es decir... Tú no vas a ir con 800 bloques a, des, a, a, a habrá con muchos bloques para establecer aquí un verdadero problema, pero sí que puede venir bien pues para transportar unas eh, unas cuantas artillerías a donde quieres hacer una, un asedio o reforzar con bloques. Es decir, no es algo que digas, oh, esto se ha convertido en <laughs> operaciones anfibias, pero sí que tiene un poquito de incidencia a la hora de llevar reemplazos, ¿vale? Lo normal que ocurre en las partidas, pues hombre, que intentar cegarle los puertos para luego lanzar una salta hacia Granada. A Granada hay que saber que en cuanto se llega aparece la guardia nazarí, que da unos sopapos elegantes, entonces hay que tener cuidado. Eh, además sale con cualquier carta. Eh, también hay que tener en consideración que el nazarí puede, pagando cartas, ir sacando un bloque y luego otro. Eh, era un poco como los moris en el Sekigahara, ¿no? Y luego, mucho cachondeo, es decir, ¡fa! Sí, vienes por aquí, eh, muchas estrategias, espero a que los aragoneses estén cachondos ahí bien fuertes y los lanzo, o los lanzo para que ya vayan estableciendo los asedios... Eh, utilizo contingentes rápidos y dinámicos para eh, crear muchos problemas, o avanzo con grandes contingentes que sea imposible eh, ganarles en campaña. en batalla campal. Eh, el tiempo corre en contra del cristiano. Si el cristiano en una situación como esta no ha establecido ya los asedios, poco puede hacer aquí. En, el, en, el, en este turno en este, es llegar y. y y como no hayas sido un poco previsor y no tengas las cartas suficientes, pues en un turno igual no haces los dos impactos que la mayoría de castillos aguantan, ¿no? Entonces, con cuidado, el cerco, en la mayoría de partidas que he jugado, el cerco se va achicando, o sea, se va haciendo más pequeño, pero en una de ellas, teniéndola a los puntos prácticamente ganada... Pues eh, jugándome una carta de comandante, pues Zalo me salió de una no se sé, imagina o era una situación así, yo creo, ¿no? Y me vine yo con toda la caballería de Fernando y había tomado todo aquello, vengo aquí diciendo, guay, ahora te voy a dar la última leña posible" y, y encima te robo una atalaya, por lo que pueda pasar, me jugó una carta de comandante y se me retiró a un castillo que, claro, lo había dejado desguarnicionado, y luego en su siguiente turno pues ya me tomó otro otra atalaya. Entonces me hizo una, una racha en toda regla, ¿no? Entonces hay que ir estableciendo ese cerco, haciendo que los castillos caigan, pero teniendo cuidado de que no te rompan tampoco por Úbeda, que tampoco estás tan fuerte y que tus, tus refuerzos vienen por esta zona, ¿no? Eh, el jugador nazarí, pues el jugador nazarí tiene primero un problema aquí en Alama, que tiene que intentar eliminar lo antes posible estos tíos que están de excursión de picnic, ¿vale? tiene que guarecer un poco las atalayas para dar un poco de miedo. Le, lo normal es que en el segundo turno ya tenga aquí a boabdil preparado para causar mucho daño a los nazarís. Eh, tiene que empezar a traer también tropas de orán, eh, traerlas y, pues, guarecer eh, almería o marbella o todo no, no va a poder hacer, pues igual aquí tiene que sacrificar y que esto simplemente les coma tiempo a los cristianos, mientras aquí hace un buen peloto. Y luego jugar mucho con su posición central. Su posición central y sus eh, excelentes red de carreteras viene muy bien, pues esa cintura de. Mmm, viene por aquí un buen bloque, pues me los llevo todos y le atizo. ¡Pah! O ¡ojo! Que ahora vienen por acá, pues vuelvo sobre mis pasos. Intento protegerlo. Eh, también tiene ese problema: que su zona, sus refuerzos nazarís vienen aquí, que está muy bien en Guadiz, siempre que no esté Boabdil, por supuesto. Pero luego el resto, los avancerrajes, los cegríes y tal, ya vienen en estas zonas. En cuanto caigan, pues ya va a ser complicado hacer esos reclutamientos de familia tan poderosos y potentes. Entonces, se crea cierta asimetría bastante mayor que en el Sekigahara. ¿Vale? Tampoco es que el Nazarí sea inoperante, o sea, puede atacar, ¿no? está asediado, pero tiene mucho juego, ¿no? Pero, pero sí que es una situación más agobiante, la suya. Sin embargo, pues como en la mayoría de los juegos, la situación de los católicos es más holgada, más recursos, más gente y mejores fichas y buena artillería, pero el, el reloj contando, ¿vale? El reloj, eh, pues poco a poco echando. Esto es un poco lo que os quería contar con respecto al mapa y al juego, que creo que ya es suficiente. Y nada, vamos a conclusiones y os dejo tranquilos. Bueno, chicos, pues espero que os haya gustado la reseña. Como conclusiones, eh, que son extrapolables al Sekigahara, ¿vale? Eh, se trata de un juego de dificultad baja, de duración razonable. Yo creo que estaría en una sesión, es de, o algo menos, es decir, en cuatro horas este juego, incluso gente lenta como nosotros, yo creo que somos capaces de jugarlo. Eh, reglas muy asequibles, un excelente... Esto también es para el Sekiro ¿vale? Es una excelente puerta a los Wargames. Una excelente y original puerta, ¿vale? Porque es son Wargames de bloques, pero luego en mecánicas no tiene mucho que ver con la mayoría de ellos. Entonces, perfecto para jugar con tu pareja, perfecto para jugar con chavales, perfecto incluso para gente que, que le pega fuerte. Bueno, no, no es un juego tonto, es decir, si le juegas con ese. Eh, al metajuego y con las. a varios turnos vista, pues esto se convierte en algo que hay que gestionar bastantes cosillas. Extremadamente divertido, tenso, prácticamente sin entreturno. Eh... Es, hay que esperar a ver los componentes finales, pero es que, claro, llegando a, con estos componentes de prototipo, ya estamos en un nivel en el que solo podemos alcanzar el cielo, ¿no? Eh, un tablero montado jugando con este mapa ya antiguo. Eh, girándolo un poco, quitándole cachos de mar y ampliando un poco el centro para intentar que los apelotonamientos sean menores, bueno, pues nos va a quedar algo maravilloso, ¿no? Con respecto a qué ofrece este juego que no hay en ese Kigahara, mm, a cambio de añadir una, dos eh, hojas más en el reglamento y media hora, una de juego, pues. El tema naval, divertido. El tema Boabdil, ultranarrativo, muy interesante. Además, hemos hecho una serie de cambios ahora con el Playtester. Vamos a dejar que los Reyes Católicos y Boabdil sean bloques dobles, que el enemigo siempre sepa dónde están, representando esas grandes cortes de la Edad Media, en la que iban ahí con Ciento y la Madre, el juglar, el tío del laúz y todo eso. De tal forma que si no has pillado a serlo eh, si no has pillado a Boabdil en la primera, puedas ver por dónde está, intentar ir a por él. Eh, sepas también, oye, el nazarí sabe dónde, si dejas en bolas a Fernando, a Isabel, yo a Isabel ya me la he llegado a cargar, junto con todo el reino de Aragón, entonces hay que tener cuidado ¿no? con esas cosas, hay que protegerlos, y el tema de las atalayas, también muy interesante, tiene su, tiene su pimienta, eh, aunque la mayoría de las veces igual es al final como una batalla eh, campal, Ostras, el día que una atalaya te estropicia un tu una estación, un semiturno, ¡buah! ¡duele! Eh, yo creo, a mí me gusta, y bueno, y luego algo que está clarísimo, el tema. O sea, yo tengo el Sekigahara, el Tenkatoichu, y a un amigo, a Javi, que le encanta el tema japonés. A mí el tema japonés, fíjate que de casi todo lo demás te digo, mira, de esto sé más o menos, pero tengo unas pinceladas. Yo me acerqué al Seki Gajara y al Tenkato Hecho sin tener ni zorra. Simplemente porque eran muy buenos juegos, ¿no? Y lo son. Y me encantan y me, me, me divierto mucho. Sigo sabiendo muy poco de todo ese tema. Hay gente que es friki de ello, pues eh, adelante. Yo soy más de clásicos. Bien. Pero es que si me das el Seki Gajara y me lo pones en España, me lo pones en la guerra de Granada, pues yo soy el tío más feliz del mundo. Porque es que ahí el nivel de cachondeo, de pantomima, de. Las bromas que puedes hacer sobre lugares que tú conoces, personajes que tú conoces, y tu contrincante normalmente también, eh, pf, eh, todo extrapolándolo a, ahora a la situación actual, cargarte la flota mallorquín, todo eso son lugares comunes que se prestan mucho a una narrativa y a unas bromas impresionantes, ¿no? Entonces, claro, yo jugando a este juego me lo paso. Pues como el enano que soy, es un cachondeo. Y, y claro, pues eso, meterlo en un cuatro horas de partida, tener una sensación de juego eh, muy agradable, muy dinámica, intensa, equilibrada, y encima poder estar haciendo todo este tipo. estos, estos tipos de teatrillo, pues me, me deja un sabor de boca impresionante. A mí cuando José me contactó, yo no le conocía por la BSK, yo dije, bueno, a ver qué me trae, ¿no? Porque yo creía que iba a ser un, algo muchísimo más embragas que esto. Y esto no es un prototipo, es prácticamente un juego que solo le falta un poquito de desarrollo, o nada, y una mano de componentes y de diseño gráfico. Ya está. Adelanto para... Solo para Patrons, ¿vale? Que esto me lo dice Sergio, solo para Patrons. El juego... Ya está en editoriales y muy... Ya va, está encaminado, ¿vale? Luego hay que esperar con todas las reservas, la edición y todo eso, ya sabéis que lleva, lleva mucho tiempo. Pero este juego lo vamos a ver publicado, está claro. Y, y bueno, es que justo este mes aparte me vino este Cascaborra Ediciones, son unos tíos que están haciendo cómics sobre la historia de España. Bah, divertidos. Yo nunca he sido mucho de cómic, ¿eh? pero. Pero bueno, bien, están bien. Justo el de este mes es la toma de granada, ¿vale? Y va pues está gracioso. Un poco eh, cómo fueron los últimos años, los últimos meses prácticamente de la toma de granada. Un episodio común eh, al que si nos acercamos sin ningún tipo de sesgo. Ideología y política se puede disfrutar mmm, con los dos bandos todo lo que quieras y más, ¿vale? Ese Nazarí correoso con su posesión central que primero apaga un fuego aquí o apaga otro allí, ese Cristiano que va como una mole mmm, conquistando castillos. Una gran recomendación. Ya lo siento porque os estoy haciendo una recomendación a un año vista o a un año y x o dos años vista, pero por favor. Seguid, eh, seguid este juego porque yo creo que va a ser un bombazo. Y va a ser además de estos que dicen. Ostras, el Sekigahara es tan bueno. Igual crea serie este juego, ¿no? El Sekigahara era muy bueno, este sigue. El Sekigahara, ¿cuál será el siguiente? no? Lo hizo la verso of America? bueno, lo hacen muchos No Retreat. Pues. Yo creo que es de estos dignos herederos cuando no, como maestro Sid, gente que supera a su maestro. Poco más. Eh, ahora vendría la parte en la que os digo cosas malas del juego. No, todavía no las he encontrado. Eh, el tema de Boabdin al principio me dio un poco de miedo porque, digo, joder, es que si el cristiano no caza a Boabdin en la primera, por lo que sea en el primer turno, ¿qué ocurre? Ha habido victorias del cristiano sin pillar a Boabdil, se le pone más complicado el asunto, pero es posible. O sea, que ahí está bien equilibrado. Una inteligencia de diseño, muy... yo al principio te enfrentas al mapa y empiezas a ver, ah, claro, qué listo, claro, en tres no muevo, tengo que ir con de uno a cinco unidades porque si no, no podría hacerlo. O no permitir un, un desembarco por Cartagena tan evidente, ¿no?, hacia la zona de Almería. Es que está muy bien. Lo único que os puedo decir es si no te gusta el Sekigahara, o si no es tu juego o si no lo disfrutas mucho, pues sí, pues hombre, este es son esas mecánicas ampliadas. Te lo vas a pasar mejor, yo creo. Nosotros somos españoles y esta guerra nos es mucho más mmm, próxima que unos japoneses dándose ahí catanazos, ¿vale? Y le vas a ver más el juego. Pero si tú eres más de Ex Counters clásicos, o es que yo soy car driven, o yo me gustan los bloques, pero Colombia, cabeza cerrada, pi pi pi, girar bloques. En ese caso, este igual, pues no te hace mucho tilín. Pero si disfrutas, tienes que pensar que lo que disfrutes con el Gahara con este, le vas a subir un peldaño, o dos, o cinco, por proximidad de guerra y por nuevas dinámicas que aporta. Así que. Eso es lo único malo que os puedo decir de este juego. Eh, gracias a todos por atender. No os mando deberes, ¿vale? Está que podéis estudiar en casa, todo lo que queráis, jugar mucho a los WarGames. Y nada, nos vemos en la siguiente entrega y en el siguiente vídeo. Un saludo.